Esta llevémosla. Uy, no puedo creerlo, viejo. Vamos a saber cómo lo vamos a hacer. ¡Asá! Vean, amigos, lo que hizo el día de almuerzo. Tabla, ¿eh? ¿Cómo ven esta tablita? Amigos, miren, este es uno de los atardeceres que nos regala la hermosa Arauca. ¿Será un amarillo? ¿Qué es? Uy, puede ser un amarillo. Uy, amigos, cayó un pescado grandísimo. Amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura, amigos. Esta es la segunda parte de nuestra aventura aquí pescando en el río L con Eliezer. Vean, ahí está Eliezer. Saludos, Eliezer. Saludos. Vean, por ahí está Edgar. Saludos, Edgar. Vamos. Por allá está mi hermano viejo. Saludos. Hola. Vean, y por acá está el capitán Lucho. Saludos, Luchito. Unas palabras. Voy a aprovechar a tirar nylon mientras ustedes recogen pepas de juego, entonces voy a tirar con bagre. Hágane, Lucho, saque un bagre. Saluditos, muchachos. Bueno, amigos, estamos realizando una pesquita aquí en el departamento de Arauca, en uno de los ríos más bonitos y más ricos en pescado. De hecho, nos acabamos de echar un chapuzón. No es tan recomendado porque hay caimanes. Sí. Solo nosotros estamos un poquito locos que nos tiramos en el río. En ahí especial como, este. Como en el punto donde se hace el planchón, continuamente hay ruido, entonces la probabilidad de que pronto un caimán se haga en ese lado es muy pequeña, pero tampoco es seguro. Entonces, sí, a uno que al que está acostumbrado a pescar o que ha bañado en río sabe que cuando el río está un poquito hondo, el agua es frita, entonces con estos calores es muy provocativo. Vamos a hacer una cosa, ¿cómo podemos hacer una apuesta para que algo que pase, todos nos tiramos al agua? No. Sí, vamos a tirarnos todos al agua desde el plancho y lo vamos a grabar. Si de aquí a mañana cae un bagre rayado, nos tiramos todos desde el planchón. Nos tiramos, ¿listo? Sí, sí, sí. Edgar. ¿Listo, Lucho? ¿Grande o pequeño? Lo que, vale. Si cae un bagre de esos que son blancos y tienen rayas negras, nos tiramos al río, amigos. Entonces, pero quédense atentos. Tiene que ser un bagre por ahí, póngale que 7 kilos para arriba. Bueno, listo. Si cae un bagre más de 7 kilos, o sea, un bagre grande, nos tiramos todos aquí al río, amigos. Sí va, sí va, sí va. Eso va porque va. Entonces, porque amigos, sí va. Quédense atentos. Eso va porque va, porque sí va, muchachos. Hágale. Gracias por seguirnos y panita Luigi Edison. Ojalá que pesca. No nos coma el caimán. Qué chimbita, homie. Aliezer nunca se lo ha comido el caimán. Yeah. ¿No lo ha comido el trilococo? No. ¿El trilococo? No, yo creo que se lo hubiera comido, no lo negaría, ¿cierto? Bueno, amigos, que comience la aventura de pesca. Amigos, vean, estamos poniendo unas marotas, como le llaman aquí en Arauca, o anzuelos guindados, amigos. Vamos a poner, tenemos como unos 10. La idea es sacar un bagre grande. Ahí mi hermano lo está amarrando esa rama. Y también vamos a anzuelear un rato, amigos. Parece que el río dejó de crecer, ¿no? Porque ya no está bajando como con tanta corriente ni tanta espuma, vean. A mañana puede amanecer bueno para anzuelear. Ah, ole, sí, ¿cierto? El río ya no está creciendo. Es que ya no está. Esta mañana está bastante corrientoso. Está ahora bien. Sí se ven los mansos para anzuelear. Y está bastante espumoso, ya no hay espuma. Bueno, ¿qué carnada le metió, viejo? Vean, amigos. Ahí quedó el anzuelo con buena carnadita y se fue para el agua. Pues vamos a esperar, amigos. Vamos a esperar a ver qué capturamos. Pesca, 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 Eliezer, pesca, Eliezer. Pesca, amigos, vamos, pesca, Eliezer. Por fin Eliezer sacó algo. ¡Hay una palomita, Eliezer! Uy, que no le muchos palometones. Ay, esa que eso no son llamuses. No, sí, sí, yo. ¿Sí? ¿Sí hay llamuta? Sí, ahí está. Bueno, Eliezer, está bonita la palometa. Está buena. Vamos a ver con ella. ¿Está buena para meterla en un anzuelo? Vamos a ponérsela en un anzuelo. ¿Un amarillero? Ya lo dijo. Pues en un barranco ojo grande. Mírala. Métala ahí al coco en todo, Eliezer. Venga, Eliezer, venga, páela. Póngala para acá, muéstrala. Bueno, Eliezer, choca 5 perritos aquí. Amigos, vean, estamos probando un señuelo gota de agua o un barrigoncito de los que vendemos en la tienda de nosotros. Venga, se los mostramos. Veanlo. Una recomendación especial para cuando usen este tipo de señuelos, que no les pongan algo tan pesado en la punta, o sea, es decir, un girador muy grande, porque si no, no les va a nadar bien. Póngalo ahí abajo para que la gente mire cómo nada. Nada súper, súper bien, amigos. Uy, se tiró esto bueno. Es como nada de bacano, ese bicho. No, ahí están. Nada bacanísimo. Sí, ¿no? En la pata del palo, mi comiendo pepa ahí. Bueno, como ese, un poquito más para adelante. Lo onde, eche para atrás. Amigos, esto es lo que pasa cuando uno no pesca nada. La pesca empieza a poner un poco rara. Amigos, hemos estado pescando todo el día con marotas, con todo, pero el río está bastante hondo y no quiere botar ni un solo pescado. Hay mucho palo, hemos reventado como unos 15 anzuelos. Como unos 15, hemos botado como 6 docenas de anzuelos y no hemos agarrado y no.
dos caribes, una palometa, un cucharo y un bagre como unos 6-7 kilos nomás. El bagre no cuenta que ya no lo comimos. No, el bagre pues ya pasó a otra vida mejor porque ya no lo comimos. Amigo, bueno, no sé, unas palabras, ¿qué podemos hacer para mejorar la pesca? Ir a otro lado. ¿Lo mejor? ¿Un break o qué? ¿Usted quiere pescado? ¿Quieres pescado? Quiero pescar. Y lo que quieres pescado, tengo que ir a la Plaza de Mercado de Arauca. Amigos, vamos a irnos bajando ya para la casa a descansar y también vamos a mirar los anzuelos que tenemos. Pesca, 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 amigos, pesca, pesca, pesca. Es que son unos bichitos que jalan así. Creo que se soltó. Ah, no, ahí viene. Ahí viene, pesca, 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 amigos, pesca. Esa es más el plomo que el pescado. Uy. Ah, sí. Uy. Mucho chorroscote, ¿verdad? Y se puso contento. Nos enguacamos. Vean, amigos. Uy, no sé. Esta es la mejor pesca del día. Muéstelo acá, muéstelo acá. Vean, amigos, qué pata de chorrosco. Aquí me llegó uno, pero el anzuelo mío sí. Uy, pero están grandes, de verdad, ¿vale? Si ve lo grande que estaba pescando un unicuro con ese anzuelo, lo. Eso me entendieron. Sí, claro. O sea, pesque con anzuelo grande para que si le afila algo grande no se le vaya a ir. Acá un chorrosco con este, vea. Vean, amigos, saqué ese rampuche con ese anzuelo que es como para sacar amarillos. Vean ese rampuchote. Sí sale. Un rampuche de un anzuelo bagrero. Estamos pescando aquí, amigos, ya nos está cayendo la tarde. Ya casi nos vamos, estamos que nos vamos y decimos último tiro, y ahí nos quedamos. Pesca, amigos, pesca. Nos cayó algo con una pepa. Puede ser una cachama. Eso, eso, eso. Puede ser una cachama. Muchas luces, muchas luces. Vean, amigo. Una sierra. ¿Una sierra? Sí. ¿Qué? ¿En serio? Sí, de ladita. Ay, pensábamos que era una cachama. Pero era una pata sierra. Uy, una sierrota. ¿De cuál es? De la fea. Véala. Pesca, amigos. Vean. Uy, mucha sierrota, amigos. Sí, amigo, nos cayó con una pepa. Es que este le metimos solo pepita, muéstremela aquí, Edgar, la pepita. Vean, amigos, ese estamos pescando así, es una pepa de joa con un anzuelito. Y nos cayó esa pata de sierra que está soltando ya, mi hermano. ¿Ese por ahí? Sí, sí, ok, tengo joa. Vamos a meterle joa también, ¿cierto? Sí, claro. Ya no puede caer, se va a caer. Se fue. Bueno, amigos, vamos a carnadear y vamos rumbo hacia la finca, vean. Aquí le hemos metido pepas de joa y todas se las comieron. Amigos, nos acaba de caer un pescado grandísimo, grandísimo. Ya vamos a ir a revisarlo. Yo veré, le meten emoción, emoción, muchachos. Usted sabe que yo casi emociono. Venga, vamos. Hagan aquí porque tiene más emoción. Acomódense bien porque. Uy, cayó un pescado grande, ¿oyó? Cayó un pescado. ¿Sí puede mirar ahí bien, Lucho? Amigos, parece que nos cayó un pescado bastante grandísimo. Vamos a ver. Está bonito. Vamos a ver. ¿En qué lado está la barota? Mira la cámara. Uy, qué animalote que cayó. Ay, para hacer una comida especial mañana. Una comida rara puede ser. Uy, le sabo yo. ¿Está grande? Amigos, atentos, ¿qué será? ¿Es un amarillo? ¿Será un amarillo? ¿Qué es? Uy, puede ser un amarillo. Uy, amigos, cayó un pescado grandísimo. Sí, sí, pero ¡pesca! Uy, ¿es una sierra? Yo no puedo creer que una sierra jale así de duro. Uy, vea esa sierra. Uy, amigos, vean la sierra, monstruo. ¡Mira eso! ¡Uy, pesca, amigos! Ole, ¿sabes? ¿Vamos de llevarla? Sí, esta llevémosla. Uy, no puedo creerlo, viejo. Vamos a saber cómo la vamos a hacer. ¿Asada? Eso, asada. ¿Asada queda rica? ¿Cómo queda? Uy, no puedo creerlo, amigos. Vean la sierra, monstruo, casi me caigo. Están gigantes, ¿eh? ¡Qué gigante! ¡Ojo, se chusa el Eliezer! Uy, vean, amigos, qué pata de sierra. Nunca hemos visto una sierra así de grande. ¿La puede alzar, viejo, un poquito? Sí. Vean, amigos, nos ponen en los comentarios si ustedes alguna vez habían visto una sierra así de gigante. ¿Sí tiene 20 libras? ¿10 kilos? Yo creo que podría, sí. ¿Podría tener 10 kilos? Eliezer, ¿cómo piensa preparar esta sierra, este manjar? Que es el chef. Sin palabras, porque yo la haría, yo le quitaría lo que es la armadura que ella tiene y la prepararía, sacaría los filetes y la prepararía. Uy, qué buena pesca, muchachos. Vamos a hacer la asada, Eliezer, con todo y cuero. Nosotros una vez hicimos una asada y quedó rica, pero toca ver que le dé bastante el humo. Muchachos, va a ser una pesca y cocina de sierra, pero una sierra gigante. Póngale, esa sierra tiene por ahí sus 15 inmensa kilos. Vamos a hacer una receta especial con esa sierra. Hágale, vamos a hacerla, muchachos, vamos a hacerla.
Jalaba bueno, bueno, pero esa no, sierra. No, no hay que ser. Es pescado, igual. Es pescado, no, sí. Pero está buena, ¿sabes? Es una pesca bacana porque es una sierra monstruo. Uy, y como un día las ramas. Como un día las ramas, ¿no? Yo dije, eso es un amarillo o algo, porque es que eso como moía. Bueno. Listo, fuímonos. Fuímonos, fuímonos. ¿No me metió la palometa? No. Amigos, parece que tenemos otra pesca. Vamos a ver si es otra sierra. Uy, pesca, pesca, pesca. Parece que es un pescado bueno. Ya. Parece que está grande. ¿Qué será? El Eliezer no cree. ¡Otra ¡Pesca! Sierra. ¡Otra sierra! ¡Uy, no! ¡Está re grande! ¿La llevamos también? Pues llevémosla. Eche, que yo mañana voy a filetear una de... ¡Uy, pesca, amigos! Ya ¡vean eso! ¡Cota de sierras! ¡Uy, está demasiado grande, viejo! ¡Vean eso, amigos! ¿Vean? ¡Qué pata de sierra que acaba de caer, Dios mío! ¿Vean, amigos? ¡Qué animalotes tan grandes! ¿Vean? ¡Uy, qué animalotes, amigos! En esas dos sierras hacemos un poco, ¿no? ¿No? Sí, sí. ¡Uy, vean eso, amigo! ¡Mucha sierrota! ¡Buena, viejo! ¡Buenísima, buenísima! ¿Vean? Casi perfora la canoa. Dos sierras gigantes. Bueno, vamos a seguir carnadeando, amigos. ¿Esto tiene lombriz? Vean, amigos, acabamos de guindar una palometa de carnada grandísima. Vamos a ver qué nos cae con esa palometa, vamos a ver. Que aquí en medio de esta guamera, está bueno por un amarillo, está bueno por un amarillo. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Le quito el plomo? No, así quedó, ¿sí? Perfecta, hijo, así quedó perfecta. Ah, que hace mucho ruido y llama a los caribes, ¿no? Sí, no, está buenísima. Listo. Amigos, no teníamos sueño y nos vinimos a revisar los anzuelos. Ahorita estuvimos en la finca un rato y comimos huevito frito con arroz. Y parece que tenemos la primera pesca de la noche. Vamos a revisar la primera. El primer anzuelo, el primer y tiene anzuelo, pescado. Y tenemos movimiento. Circulio. Movimiento con circulíneo. ¿Sabes qué, Eliezer? Me da miedo que se meta ahí debajo sin la linterna, ¿no? Espere, ¡Ey! Amigo, es que en las noches a veces hay culebras en los... Déjeme, yo me jalo. Vean, amigos, allá está el pescado. Ya lo va a sacar el Eliezer, sino que está un poquito complicado para grabar. ¿Está grande? Para grabar y para entrar. Para grabar, para entrar, para... Oh, más difícil este anzuelo. Ya les vamos a mostrar que cayó. Estratégicamente. Ahí sale la piola. Ya. Pesca. ¿Qué es? Un barbie ancho, grande, ¿sí? Bonito. Sí. Pesca, vean, amigos. Un barbie ancho, lo que está más difícil de meterse uno ya en esa mata, ¿eh? Un barbie ancho, te vea. Uy, qué buena. Buena, Eliezer, buena. Vean, amigos, qué pata de barbie ancho tan grande. Está bueno. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. ¿Le paso, Malombriz? Por favor. Amigos, parece que tenemos la segunda pesca y está grande. Está grande, Eliezer. Alumbre para el palo, Eliezer, que no vayan a ver culebras. Me da cosa que lo pique una culebra. Pilas. Vean, amigos, parece que... Yo no he visto el nylo, ¿por qué le gusta el nylo? Aquí está el nylo. Uy, está templadísimo, amigos, vamos a ver qué es. Sí, aquí hay un pescadito. Pesca. ¿Qué es? ¿Un blanco? Sí. Uy, pesca, cuidado que sí tiene chuzo, Eliezer. Pesca, amigos, un blanco. Pesca, sí, vean, amigos. La pesca va re buenísima. Cuidado que sí tiene unos cachos bravos como los de Chorrosco. Vean, amigos, nos cayó otra pesquita. Recuerden que estamos haciendo la pesca con lombrices chillonas. Mire ese hermoso blanco. Uy, vean, buenísimo ese blanco. Bonito. Amigos, toda la pesca la hemos hecho con estas mega lombrices gigantes. Si desean de pronto adquirir las lombrices para pescar, pueden escribirnos al número que aparece en pantalla. Son efectivas para pescar bagre, amarillo, para pescar todo tipo de pescado, amigos. Bueno, vamos a seguir recarnando los anzuelos porque nos quedan varios por mirar todavía, ¿no? Sí. Yo creo que tienen que haber más pescado. Amigos, parece que tenemos otra pesca, muchachos. Vamos a ver. Bueno, lo importante es que vengamos a revisar y que uno no se blanquee. Ese parece estar algo grande. Vamos a mirar. Amigos, quédense atentos porque mañana vamos a hacer una buena comidita, vamos a hacer una receta especial y diferente. Vamos a ver qué nos inventamos. A ver. Pesca. Ah, un caribe. Ah, no, es la carnada. Oye, ya eran tres de acá. Amigos,
Es un día más de pesca, ¿cierto, Lucho? Buenos días, muchachos, ¿cómo amanecen? Vamos a revisar las marotas. Vamos a ver si ya logramos agarrar algún pescado. Son como las 6 de la mañana, nos cogió un poco la tarde, pero vamos a ver, ¿no, Lucho? Puede haber caído un pescado, ¿no? Sí, anoche llevamos varios anzuelitos carnados, entonces vamos a revisar, digamos, con palometa, con sardinita, dejamos con lombriz. El de la palometa puede tener un pescado, ¿no? Puede tener un amarillo bueno. Un amarillo, vamos a mirar. Vamos a revisar esta marotita, muchachos, vea. Estamos carneada y está metida hacia adentro. Bien, tiene ahí, una, tendrá una sierra. Sí. O puede ser un bagre, pero está quietico, descansando. Ah, sí tiene pescado. Sí tiene pescado. Pesca, 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 amigo, la primera pesca. Sí, pesca, pesca. ¿Sí? Está pesado. Uy, pesca, ¿qué? ¿Otra sierra? Parece que sí, una sierra, parece que una ¿sí? sierra. Sí. Amigos, o sea, uy, la... sí. ¿Sí? Uy, muchachos, rota, Lucho. Uy, qué animalón. Uy, qué animalote de sierra, Lucho. Uy, vean eso, amigos. Ya eso. Ya eso, muchachos. Uy, una sierra como de 7 kilos. Amigos, el río L siempre nos da unos pescados monstruos. Esta fue la pesca de la sierra monstruo, ¿no, Lucho? Qué bichota, ¿no? Qué bichota, amigos, vean eso. Uy, qué animalote, Lucho, mucha pescota, ¿oyó? Amigos, la pesca de las sierras monstruo. Mucha bichota, ¿no? De verdad, sí. Ah, sí, allí hay otro pescado. Uy, ese está grande. Está grande. Uy, tenemos otro pescado. Vamos, Luchito, vamos. Hay otra pesca, muchachos, allá adelante, pesca, en otro suelo. Pesca. Allá adelante tenemos otra pesca. Muchachos, tenemos otra pesca. Bueno, ya está la hora. Tenemos otra pesca, amigos, atentos, atentos. Mira bueno, mira bueno, mira bueno. Luigi, acuérdate que si cae el bagre toca tirarnos al río. Ay, pero cuando salga el sol, porque ahorita está amaneciendo. Está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío. Uy, uy, ya lo ves, está el anzuelo. Yo tengo el leve presentimiento de que es otra sierra, Lucho. ¿Será? Sí, jala como sierra, vea. Uy, no, si es un bagre está bueno. ¿Si es un bagre está bueno? Si es un bagre está grande, mira donde sacó el agua de acá. Está grande. Amigos, atentos porque puede ser un bagre bueno. Vamos a ver. ¡Pesca! Ay, pesca, otra pesca, sierra, ya. Amigos. ¿Ah? Uy, otra sierra gigante. Uy, qué bichota, weón. ¿Vean eso? ¿Ah? Hay como una subienda de sierras, amigos, vean. Uy, no sea no loco, Lucho. Una sierra, pero bien creada, dijo ese amigo. No sea no loco, Luigi. Uy, no, Lucho, esa sierra está muy grandísima, amigos, vean eso. Como 6 kilos tiene esa sierra, amigos. Amigos, están pegando, pero la sierra gigante, ¿oyeron? Bueno, amigos, después de ir a revisar unos anzuelitos, vea, ya estuvo el desayuno. Vea, viejo, ¿qué tal le pareció el desayuno? La rita, la arepa. Yo que se me quemaron por un lado, no le dé la vuelta, no le dé la vuelta, que se me quemaron por un lado. Lo delató, lo delató. No, yo es que escondiendo mi arepa es quemado y usted le da la vuelta. ¿Y el desayunito, papi? ¿Qué está comiendo? Venga. Yaquita, quesito, a Lucho no tortilla. Le dieron nada. No, a mí no, mire, se lo echaron todo a Luigi. Bueno, amigos, ya con este desayuno empezamos nuestra labor de pesca. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy, así que estén pendientes. Amigos, vean, vamos a mostrarles un... ¿Cómo se llamaría este aparato? En realidad no sé cómo se llama, Lucho. Bomba manual. Bomba de agua manual. Sí, es un puntillo, ¿no? Suele tener varios metros de onda ahí por abajo, ¿no? Como 40, 50 metros de profundidad. ¿Qué? Sí. Vean, amigos, así... Menos, al final ya no es como a 20, 30 metros, está el agua ya. Vean, amigos, así... Vamos, súcale, que estoy de fuerza. Me tocan. Dale, dale. Amigos, así es que se saca el agua en las fincas donde de pronto es un poco más complicado encontrar el agua, ¿no? No, por el tema de la luz. Ay, por lo que no hay luz, amigo, no hay bomba. Y de pronto, ¿qué? De pronto se acaba el combustible. Ajá. Combustible caro o muy lejos de traer. Vean, es una bomba manual, ahí va sacando el agua. Aquí la puedo soltar un momentico, ¿cierto? Vean, amigos. Aquí va saliendo el agua, vean. Uf. Vean, amigos, nos ponen en los comentarios si habían visto este tipo de bomba, cómo le llaman ustedes, ¿no? Apenas acaba el video, le entrego la... Aquí vamos a sacar todos, hermano. Edgar, falta Edgar. Edgar no lo ha hecho. Yo hice el desayuno. Yo también. Ay, las arepas. Las arepas. Edgar, no las dejes cargar, no las dejes cargar. Vean, amigos. Es una bomba y todos se van turnando. Ya llenó el tanque ya. No, no se ha llenado. ¿El tanque está lleno? Mira, lo vamos a conectar aquí para el tanque. Listo, vean, ya quedó conectada para el tanque. Entonces va uno sacando agua y la va gastando, ¿cierto? Sí. Aquí el hombre tiene una prensa. ¿Eso es una prensa para qué? Eso es una prensa para hacer queso, amigo, vean. Eso lo hacen prensado, donde sale el queso cuadradito que sale prensadito duro. Bacano. Mira aquí cómo está, eso lo prensan.
Aquí tiene dos tablitas. Echan el queso y lo van prensando. Lo va espichando. Sí, lo va espichando y lo van prensando. Y mire, este ya está el queso picado. ¿Dice para las arepas? Ajá. ¿Para las arepas el queso? Para las arepas, para todo. Para las arepas, para todo. Ahorita vamos a hacer el almuerzo, viejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿El almuerzo bagre frito, creo que era? No, sierra. ¿Sierra panada? Vamos a hacer una sierra panada. Vamos a hacer una sierra panada, amigos. Quédense atentos para la receta. Voy a tener la otra que está en la calor. Yo cuando dicen la sierra. Yo cuando ustedes dicen que una sierra panada es como una sierra panada. ¿Panada? Pues ya, Luz. Vamos, vamos, vamos. Bien. Vean, amigos, ahí están las sierras. Y aquí vamos llenando el tanque, vamos llenando el tanque, vamos llenando esto y esto. Y de aquí es donde nos estamos bañando, amigos. ¿Panada? ¿Panada? Hola, papi. ¡Ey! Hágale, Lucho. Así saca un espartano a un persa. ¡Aú! ¡Aú! Bueno, amigos, ya finalmente terminamos de llenar todas las canecas. Vean, en este gimnasio aquí del campo. Uy, vean cómo quedan después del gimnasio. ¡Mucho parrón griego! Vean eso. Se cae y me tumba. Listo, amigos, vean, ya llenamos todo, vean. Ya quedó bueno, bueno aquí todo, amigos. Amigos, amigos, vamos a ir a revisar los anzuelos que dejamos con carna. A ver qué nos cayó. En esta ocasión el camarógrafo va a ser Eliezer. ¿Está preparado? Preparadísimo. Tiene uno de los papeles más importantes en estos momentos. Tengo la actitud. ¿Tiene la actitud? ¿Y cómo va a decir si cayó un pescado? La emoción. Amigos, cayó pescado. Pesca, 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 pesca. Amigos, miren, este es uno de los atardeceres que nos regala la hermosa Arauca. El río L y el sol escondiéndose allá al fondo de los Guamos, casi que por los lados de las bocas, sí. Amigos, en realidad estamos completamente agradecidos con todo el territorio araucano que siempre nos ha recibido con mucho cariño, con mucha amabilidad. Amamos Arauca. Y la gente araucana nos ha enseñado muchísimas cosas y lo que más nos ha enseñado es que son personas muy humildes, trabajadoras y sobre todo que siempre le hacen como buena cara a todos. Nunca tienen mala actitud, siempre contentos, tirando para adelante, amigos. Entonces estamos muy agradecidos, en especial con Eliezer, con Lucho, con Edgar, que ellos hicieron que nos enamorábamos de Arauca, amigos. Así que disfruten de este atardecer. Vamos a ir a revisar unos anzuelos que tenemos con buena carna, a ver que de pronto nos cayó algo. Miren, un atardecer de 20 de julio. Disfrútenlo. Malo, malo. Y allá se está escondiendo el sol entre las palmas y los guamos de la orilla costera del río L. Chao. Amigos, 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 no nos ha caído nada en los anzuelos, pero estamos metiendo aquí unas buenas carnadas. Edgar, muéstrame acá. Vean, amigos, esas carnadas están súper buenas. Tiene lombriz y un coporito, ya saben, amarrado ahí. Vamos a esperar más tarde a ver qué nos cae. Pues en realidad hay bastante luna llena, amigos. Yo la verdad no creo mucho en el tema de la luna. Si ustedes tienen alguna creencia sobre la luna, nos la ponen en los comentarios. ¿Usted qué opina de la luna? Yo creo lo mismo que cree usted. El pescado tiene que comer sí o sí. Claro, el pescado tiene que comer. Uno no puede durar 4 o 5 días sin comer. Edgar dice que se le voltea el buche, pero bueno, yo en realidad no soy muy creyente de esas cosas, pero bueno. Amigos, estamos terminando de carnallar, no nos ha caído nada. Aquí estamos dejando los anzuelitos para venir de pronto más tarde a revisar. Mire esa carnada tan bonita. Y estamos aquí en la boca de los dos ríos, L y Lipa. L y Lipa. Miren qué, qué atardecer tan bonito. Miren el capi. Y el capitano. Amigos, estamos revisando, estamos encarnando con pura carnadita de esta. Ya les voy a mostrar. Coporitos. ¿Cuántos coporitos le meten? Dos. Tome. El primero y el segundo. ¿Lo puedes sostener o lo prendo? Ya está cayendo la noche. Este es el último rayito de sol que queda. Y aprovechamos para hacer esto: cambiar de carnadas y dejar todo listo para la noche. La última revisada. Amigos, estamos revisando los anzuelos y al parecer tenemos una pesca y no creo que sea una sierra. No creo que sea sierra porque a eso les metimos fue pescado. No se les metió lombriz y pues es muy raro que una sierra caiga con pescado. Sí, yo creo que sí está grandecito. Está cansado. Vean, amigos, está cansado. Eso uy, quiere sí, decir que cae. ¿Sí? Sí, ¿sí? ¿Sí, Lucho está grande? Sí,
grande. Amigos, pesca, pesca, pesca. Uy, está grandote. Será el bagre grande. ¿Qué lucho que es? No alcanzó a ver. Pesca, 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 amigos, pesca, pesca. Ah, una sierra, amor. Ay, no, va a hablar. ¿En serio una sierra con pescado? Sí, sí, sí. No lo puedo creer, amigo. Hay una subienda de sierras, vea. Para comernos la asada otra vez. Encontramos el carcumen de sierra, o yo. ¡Ay, pesca, pesca! Amigos, métala, nunca habíamos sacado tantas sierras acá. Uy, qué bicho nota. Bueno, pesca es pesca, ¿no? Pesca es pesca, muchachos. También se vale la sierra. Eso. Uy, 6, 7 pescola. Kilos más o menos. Ajá, como sus 6 o 7 kilos. Ya, tamaño del brazo. Amigo, nos acabamos de comer una sierra asada. No les mostramos la sierra como que va asada porque no había luz, amigos, entonces no pudimos grabar. Pero la sierra asada es buena. Así tenía el hombre y no tenía pescado. Yo pensé que tenía pescado. Bueno, amigos, vamos a seguir revisando y seguir carnadeando. Y ojalá que mañana nos caiga un bagre, amigos. Casi no, mejor dicho, casi no hemos sacado bagres. Bueno, Eliezer, ¿qué vamos a preparar? Bueno, hoy de almuerzo nos vamos a comer este hermoso bagre rallado. Lo vamos a comer con ensalada, plátano maduro. Queríamos pataconas, pero el plátano se nos maduró. Entonces va con ensaladita, plátano maduro, y este bagre lo vamos a preparar así como está. Entero. Entero, frito. Mejor dicho, es una sorpresa, amigos. Frito, sí, señores. Y por este lado, amigos, tenemos, vea, una de las sierras, esas grandotas que cayó. Esa sierra la vamos a hacer asada, moqueada o ahumada. Entonces, vamos a ver cuál de los dos pescados es más sabroso, si el bagre o la sierra. Este pescado, por lo general, normalmente la gente lo suelta, ¿sí? Pero esto es una especie, esto es como de la especie de los bagres. Se puede decir que sí, sino que tiene cremallera. Tiene una armadura, pero usted le quita la armadura y queda un filete espectacular. De estas hay como unas 3, 4 especies. Se come, comúnmente se comen la palmera. La palmera, una que es más trompona. Esa se la puede comer uno guisada, frita, como sea. Esta no la vamos a comer como moqueada, ahumada o asada, como la puedan decir. Y pues la verdad, el pescado tiene muy mal renombre, porque pues hasta el nombre, sierra cagona. Entonces aquí ya está previamente arreglada, le quitamos los cachos, la sierra. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta preparación. Sí, lo que nos hemos dado cuenta también es que este animalito come mucha fruta, come monte. Entonces ¿sí? Dicen que es muy rica, entonces vamos a probarla. Bueno, amigos, ya regresamos de carnadear los anzuelos y vean, aquí está la cocina y están preparando unas buenas papas. ¿Esas papas para qué son? Vamos a preparar papitas criolla frita. Ahí vamos a hacer unos patacones, pero los plátanos se nos maduraron, entonces vamos a hacer unas papitas criolla frita. ¿Por qué está llorando? Porque el extractor de la cocina no está funcionando bien. Se dañó. Y hay alguna falla ahí y entonces el humo le pega todo en los ojos. Nos vamos con esas papitas criollas y después de las papitas le vamos a echar el bagre. Va a ser un bagre frito. Bagre frito. Es muy delicioso el bagre fresco. Que no tenga mucho tiempo de haber sido sacado, que no haya sido congelado, que no haya sido, ¿cómo le digo yo? Que los sabores no se hayan ido al pescado, prepararlo. Amigos, vamos a hacer algo nunca antes visto. Vamos a fritar un bagre entero, pero yo me miro a ver qué ángulo queda mejor. ¿Está preparado? Estoy preparado. Mire, habíamos pensado echarlo entero, no lo podemos echar entero. La paella nos quedó un poquito pequeño, entonces decidimos picarlo por la mitad. Voy a enseñarse la parte que va a echar. Voy a ir con esta parte. Ix, vamos a fritar un bagre entero, amigo. ¡Harta familia! ¡No es para que ande pispireto en la cocina, pariente! Me cayó un chisguete de aceite en la mano. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Va a meter otro pedazo de una vez! ¡Uy, cuidado! Hay que bajarle a la llama, porque está el aceite muy caliente, hay que bajarle a la llama. Vean, amigos, esta es la primera vez que fritamos un bagre entero. Vean cómo está quedando.
Amigos, amigos, vean cómo va quedando este hermoso bagre frito preparado en leña, vean. Te miras, pero bueno, bueno, bueno. Es la primera vez que nos comemos un bagre así frito. Ana, esta es zapata, chef. Aquí tengo la verdura, voy a hacer la ensalada. Ya tengo las papitas listas y tengo muchas ganas de comer bagre frito. Uy, bagre frito, pescadito frito más rico. Un espectáculo. Bueno, amigos, parece que Eliezer nos trae una sorpresa ya, que es el almuerzo, vean. Vean, amigos, lo que hizo Eliezer de almuerzo. Tabla, ¿eh? ¿Cómo ven esta tablita? Vean, amigos, lo que hizo Eliezer. Carísimo. A eso es que venimos nosotros, a disfrutar de esto, vean. Dale, bala, acá. ¿Sí se antojan? ¿Sí se antojan? Chóquele, Lucho, chóquele. Bueno, amigos, ya vamos a empezar a probar el bagre, vean. ¿Qué tal, Diego? ¿Va bien? Ah, eso. Oh, bonito, pégale. Usted fue el que lo preparó, papá. Usted es el chef. ¿Ah? Está riquísimo. Me voy a agarrar esta ala. Dale, Lucho. Pruébelo. ¿Está rico? Bueno, bueno. Vean, amigos. Eso está, pero buenísimo. Vean, el bagre es rico frito, no solamente así sudado. Vean, amigos, ese bagre se mira, pero buenísimo, buenísimo. Con ensaladita, con arepa, con criolla. Todo esto preparado por estos chefs que hay aquí. Amigos, esto es lo que a nosotros más nos gusta de la pesca, amigos. Vean, nosotros vamos, pescamos, compartimos con los amigos, tiramos risa. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros, amigos. Y eso es lo que queremos mostrarles también con aras de que ustedes lo conozcan y en algún momento lo puedan hacer también ustedes con sus familias, con sus amigos, que salgan de paseo, de campamento. Eso es una actividad súper bonita y es una actividad muy sana también, amigos. Vean, no hay nada más rico que ustedes comerse en un pescadito fresco, vean. Va, eso. Está súper delicioso, amigos. Puede poner punto. Oiga, la pura pulpa, ¿no? Oiga, y la tabla ni mandada a hacer, ¿no? La tabla dio apenas. Amigos, amigos, vean. Edgar le va a echar el limón. Amigos, amigos, vean, le vamos a echar un buen limoncito, vean. Uf. Vean eso como con limón. Va a quedar espero rico y se me hizo agua la boca, vean eso. Yo le voy a dar un consejo. Deje de grabar y venga y coma. Uy, sí, me voy a quedar sin comida, amigos. Pero es que quiero que ustedes vean. Amigos, ya con este rico y delicioso bagre frito nos despedimos, amigos. Vamos a comer. Esto fue todo por el segundo capítulo de pesca aquí en compañía de los parceros, que ya saben que más o menos al año nos reunimos 2 o 3 veces para hacer una pesquita en el departamento de Arauca. Vamos a reír, vamos a comer, vamos a pasear, vamos a acampar, vamos a hacer cosas muy chéveres. Comer. Que eso es lo bonito y eso es lo que hace que nuestra amistad se fortalezca, ¿no? Ya son más de 4 años de amistad, ¿no? Siempre bienvenidos al mejor departamento de todo el mundo, Arauca. Exactamente, Arauca es un sitio muy, muy hermoso, amigos. La verdad, nos hemos enamorado de Arauca. Departamento no, al mejor vividero de todo el mundo. Exactamente, amigos. Es muy bonito. Estamos súper enamorados. Hay muchas cosas bonitas para ver aquí. Si Dios lo permite, este año vamos a hacer bastantes viajes para aquí, para Arauca, para mostrarles muchas cosas bonitas. Sobre todo su gastronomía, sus paisajes, la biodiversidad de animales que hay, amigos. Entonces, nada, muchachos. La amabilidad en el llanero. Sí, amigos, ¿para qué? La amabilidad de la gente llanera es lo máximo. Lo máximo, lo máximo. Donde ustedes vayan, siempre lo reciben con cariño. Mejor dicho, es una cosa muy linda, ¿no? Eso es una característica muy grande de los llaneros, ¿no, Eliezer? Sí, señor. Eso siempre lo hemos resaltado en los videos. Siempre hemos resaltado el amor por esta tierra, el amor por la naturaleza. Amarla, respetarla, cuidarla y disfrutarla. Uy, Lucho, esa es la pechuga. Bueno, Lucho, dale un mordisco a la pechuga. Dale otro mordisco, Lucho, a la pechuga. Está pero buena la pechuga, amigos. Sabrosa, muchachos. Una pechuga de bagre frito recién sacado. Lo sacamos, mejor dicho, ayer creo que fue que lo sacamos. Entonces, muchachos, nada. Nos despedimos de esta bonita aventura. Muchísimas gracias a todos, muchachos, por ver el video y a ustedes que siempre nos acompañan. Espero que estas pescas se sigan repitiendo hasta que estemos viejitos, ¿no? Así será. Uy, sí, así será. Amigos, hasta la próxima, porque el camarógrafo se va a poner a comer porque se va a quedar sin pescado, muchachos, vean. Amigos, ahora yo lo voy a probar porque casi no me dejan, ¿vean? Uy, saletica, mira, pero bacana, toda crocante, ¿vean? ¿Ven eso? Voy a echar un poquitico de limón. ¿Vean? ¿Y ahora? Buenísimo. Todo lo que puede lograr con un poquito de actitud
para la pesca. Aceite, un caldero y pa'lante, pariente. Bueno, ahora sí, amigos. Ahora sí, hasta la próxima. Chao, viejo. Muy, muy rico. Guau.